Del 23 al 27 de agosto, la Universidad de Cundinamarca celebra el aniversario del Modelo Educativo Digital Transmoderno MEDIT, evento que se desarrolla a través del canal oficial de Facebook, liderado por la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente, EFAD. La apertura estuvo precedida por el rector Adriano Muñoz Barrera, en una transmisión en vivo en la fanpage U Cundinamarca Oficial, en donde el rector habló de las 10 victorias del MEDIT. De los logros que en mi concepto se ha podido obtener con este modelo es concebir un modelo de aseguramiento a la calidad, concebirlo no solamente desde el aspecto administrativo como lo tenía planteado la universidad y como seguramente podría uno entenderlo, sino haciendo cohesión y en coherencia con un elemento tan importante como es el control y como es la planeación. Pero ante todo, articulando estos tres componentes con el tema de la acreditación, ¿cierto? Cuando se trata de estas certificaciones, por ejemplo, asistiendo hoy a la auditoría de un sistema integrado, porque está haciendo una auditoría integral en calidad, en el sistema ambiental y en seguridad y la seguridad y salud en el trabajo, lo que estamos garantizando en ese orden de ideas son estaríamos trabajando dos dimensiones que trabaja el modelo, que es el de la persona en cuanto a la salud en el trabajo y la seguridad en el trabajo, porque también nosotros le apostamos es al ser, no a una educación al trabajo ni profesionalizante. De manera que si hacemos el esfuerzo de certificarnos ambientalmente, porque también es otra de las dimensiones que estamos nosotros defendiendo en esta multidimensionalidad, que es la naturaleza, como lo observa. O sea, estaríamos aportándole a dos prácticamente a las dimensiones, una que es la persona y otra que es la naturaleza, no solamente al componente institucional, que es el normativo, sino porque al final el MEDIT se define desde el ser, desde nosotros, desde cada uno de nosotros. Por eso, hablamos también de uno de los grandes avances que tiene este modelo y es el relacionado con el aseguramiento del aprendizaje. Se ha concebido un plan una estrategia de aseguramiento soportada en estos cuatro componentes que ustedes evidencian, donde existen ya unos resultados claros y concretos y que al final se trata pues que todos le aporten a la evidencia de establecer si el aprendizaje se da solo en papeles o sencillamente se da en verdad en la persona, en lo que nosotros llamamos el hombre transhumano que se supera a sí mismo, realiza su plan de vida, vive feliz, trata a las personas amorosamente y que al final puede cumplir un papel consigo mismo y con su territorio. La siguiente tiene que ver con, en esta reconversión y el llamado que hace el modelo, es la Escuela de Formación Docente de los Profesores. En esa medida, hemos podido entrar todos en ese proceso de reconversión a través de la escuela, que ha sido un gran apoyo para los profesores para el mismo componente administrativo. Ahí verán ustedes los resultados que se presentan hasta este momento, que los pares finalmente que nos han visitado, pues han reconocido estos avances y que nos han dado y han visto con muy buen agrado esta escuela para ese proceso de reconversión que debemos entrar todos, porque no es solamente unos sectores, sino que a él participamos todos como somos comunidad universitaria. La Universidad de Cundinamarca mostró su modelo de valor agregado, lo habían hecho unas pocas universidades, ahora ya es un requisito. Nosotros pudimos evidenciar cómo el aporte, el valor que se le hace a esta formación, si tenemos como referencia cómo
entran los estudiantes en la prueba Saber 11 y cómo salen los estudiantes de la universidad, cómo son, cómo obtienen ese resultado, entendemos, de acuerdo con este modelo, que se hizo un avance de un 46%, lo cual es muy significativo porque de esta manera y con este indicador podemos demostrar que hay un impacto en cada uno de los jóvenes que ingresa a la Universidad de Cundinamarca. Resultados de Saber Pro son otro de los indicadores. Nosotros tuvimos un incremento del 4 puntos en el promedio global institucional. Tuvimos un avance de 4 puntos en el razonamiento cuantitativo, en lectura crítica, y esto nos permite a nosotros demostrar cómo también en este indicador hemos logrado un avance importante. Es sencillamente unos datos que nos refrescan, pero que no nos dejan tranquilos porque nuestro gran sueño es poder estar entre las mejores universidades, como lo estamos en muchos aspectos, pero que en este punto siempre nosotros tengamos, estemos en avance, porque a partir de él es que demostramos cuál es el impacto que tiene el modelo. En cuanto al aseguramiento de la calidad, como lo señalaba, pues podemos afirmar que de qué manera hemos hecho un proceso de autoevaluación ya completa. Todos los programas académicos cuentan con ella, cuentan con un plan de mejoramiento, tienen unos porcentajes de avance en cada uno de esos planes de mejoramiento. Hemos tenido la visita de 54 pares académicos. Tenemos unas memorias que vamos a lanzar en esta semana que llamamos del MEDID, para saber sus puntos de vista, cuáles han sido sus aportes, cuáles han sido sus opiniones, sus sensaciones, y esperamos poderlo poner en la red a través de un libro digital que ustedes conozcan, para que sepan qué piensan de nosotros los pares que han venido a esta universidad, y sobre todo, cuál es la opinión que tienen sobre el modelo educativo de la Universidad de Cundinamarca. En este aspecto también ya contamos con las políticas institucionales de ciencia, tecnología e innovación, de interacción universitaria, de responsabilidad social, de inclusión, de equidad y diversidad, de dialogar con el mundo, de graduados, de bienestar universitario. Bueno, en fin, ya tenemos cada una de las políticas, ahora nos corresponde hacerlas evidente, materializarlas. Ya tenemos en acción nuestros campos de aprendizaje institucionales, tenemos los diagnósticos, los nivelatorios, 150 CAID, 18 CAC, de manera que habiendo creado el campo multidimensional de aprendizaje, ya podemos entregar una analítica asociativa y cruzada para poder saber en qué estado está nuestra gestión curricular, cómo están cada uno de nuestros estudiantes, cómo están cada uno de nuestros programas, cómo están cada uno de nuestras facultades. En el tema de ciencia y tecnología, también podemos afirmar que hemos hecho ya un avance bastante importante desde las políticas, desde la idea de cómo entendemos hoy en la Universidad de Cundinamarca este componente misional que es la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación, entendiéndola como el mecanismo y la forma, el espacio para resolver problemas de la Universidad de Cundinamarca. Entendemos de la misma manera que Cundinamarca es nuestro banco de problemas y que estos bancos de problemas van a nutrir nuestro campo institucional de ciencia, tecnología e innovación. Este campo de aprendizaje de ciencia, tecnología e innovación
va a impactar al pregrado, a las maestrías, al doctorado, de la misma manera que de ahí van a emerger los semilleros para que hagan, diríamos, sean el alimento a los grupos de investigación y que de ahí, de esos grupos, podamos tener nuestros productos académicos que mide Colciencias. Pero ante todo, ¿de qué manera, a través de estos productos, nosotros podemos hacer la transformación en cada uno de los municipios donde la universidad tiene impacto? En el tema del autocontrol, como ya ustedes lo conocen muy bien, tuvimos el primer puesto en la medición de los índices del desempeño institucional entre las universidades territoriales, ganándole universidades como el Valle, la de Antioquia. Esperamos continuar en ese puesto con un 97% en el plan de acción, resultados que se han obtenido con el compromiso de todos los funcionarios, a quienes yo les agradezco muchísimo, todos los profesores que también han aportado en este tema para este porcentaje que ha sido bastante interesante e importante para nosotros, porque finalmente nos catapulta entre las universidades que están creciendo, que se están visibilizando y que cada día nosotros vamos, cada día demostrando que la universidad está en movimiento. Obtuvimos el reconocimiento del certificado de responsabilidad social universitaria, obtuvimos la primera medición, el huella de carbono. Como ya les manifesté, estamos en esta auditoría externa, aunque es interna, pero es por externos al sistema ambiental y que esperamos en noviembre tengamos la auditoría de certificación. De la misma manera, nos certificaron como empresa biosegura, lo cual nos ha ayudado muchísimo al momento de presentarnos en los registros, en la acreditación y evidenciar ante las instituciones departamentales cómo está la universidad trabajando este tema. Incluso fue uno de las razones que tuvo en cuenta el Consejo Académico para este semestre arriesgarnos, para comprometernos, para poder brindarle una presencialidad mediada por tecnología a la universidad. Y diría yo que uno de los más importantes avances que ha tenido el modelo en esta universidad ha sido la cultura de la analítica. Nos lo decía uno de los pares de música, cómo nos complace tener la Universidad de Cundinamarca y venir a visitarla, porque todos sus datos se encuentran en línea, todos sus datos ya hoy están consultables, todos sus datos están públicos, que es lo que al final ha sido nuestra gran reivindicación de lo público, es que todo lo que hagamos, lo hagamos de manera pública, que lo conozca la sociedad, que nos critiquen, que nos aporten, que nos digan dónde están las mejoras, dónde están sus observaciones, porque de esa manera aprendemos, de esa manera mejoramos, de esa manera avanzamos. Entonces, en este momento ya podemos tener una cultura del dato, una cultura de la analítica, una cultura de las conclusiones que se sacan a partir de esos datos y igualmente desde este punto de vista poder no solamente tener el dato y tener su análisis, sino pues la mejora que vamos a incorporar a partir de esos datos que nosotros estamos recogiendo. Algo que es muy importante es continuar consolidándonos nosotros como los principales actores de esta Universidad de Cundinamarca. Si hay algo que nosotros y que queremos resaltar es el trabajo de los estudiantes, el trabajo de los profesores, el trabajo de los funcionarios, de los directivos, de los decanos, de los coordinadores, de los jefes, de los directores. Si hay algo que hay que reconocer es el trabajo que han realizado durante esta pandemia y durante el tiempo que hemos estado en esta universidad, porque ya la universidad
no le aceptan los retos, no le amilanan los retos. Ya nosotros somos una organización que aceptamos retos, somos una organización que constantemente nos ponemos frente a ellos y que cada día los retos van creciendo. Hoy tenemos el gran reto de seguir construyendo cada día y consolidando cada día más esta universidad. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.